buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a esta nueva edición de Al César lo que es del César. Este editorial, este segmento editorial con César Armando Bermeo, quien les saluda desde algún lugar del Ecuador. Estimados amigos, quiero saludarles, no sin antes, bueno, explicarles a las personas que todavía se preguntarán por qué el César ya no está en Ciudadanía en Resistencia. Bueno, habíamos conversado el segmento anterior, antes de que nos quiten la luz, de que hemos tenido algunos problemas, algún tipo de censura y también pues la seguridad que debemos mantener, tanto quien les habla como mis compañeros de trabajo. Así que estamos haciendo nuestro editorial desde, como digo, desde algún lugar en este hermoso país, pero tenemos que estar a buen recaudo y así pues cuidarnos más y tener pues siempre las luces para poder dar nuestro editorial. Esto es Al César lo que es del César, las cosas como son. Y como son las cosas hay que decirlas así, hay que decirlas claramente y sin tapujos. Hemos vivido ya la jornada democrática, no pudimos el día lunes terminar el análisis de las preguntas, pero me ha servido para que en estos días escuchar algunas voces, algunos expertos que suelen salir en los medios de comunicación y algunos vendedores de humo también, ¿no? Los vendedores de humo que son peor todavía que los politiqueros de estos que suelen salir a darnos clases de moral, a vendernos cosas que no son. Entonces, es importante darles, en este caso, dar la explicación a la ciudadanía para que puedan darse cuenta de lo que está pasando en este momento nuestro querido país. Sí, no sin antes, pues, agradecer a todas las personas que de una u otra manera, pues, nos pueden colaborar en los superchats, a las cuentas que ustedes verán aquí en el programa, que ustedes pueden hacer directamente los aportes para cada uno de los programas que tenemos aquí en Hoja de Ruta Radio. También lo pueden hacer mediante PayPal. Ya les vamos a poner también aquí la dirección de correo a la que pueden también dirigirse y poner aportes. Y agradecemos a todas las personas que en este momento se están ya conectando a esta transmisión. Vamos a estar los lunes y jueves a las 7 de la noche para que ustedes puedan estar atentos a esta transmisión de este editorial. Antes de Ciudadanía en Resistencia, el día lunes, como nos quitaron la luz, bueno, pensé que también mis compañeros en Hoja de Ruta estaban bien, pero me cuentan que se han quedado también sin luz. Entonces, fregado, pues así las cosas no se pueden, pues no se puede trabajar de esa manera. Así que salieron el día martes, estaban haciendo Ciudadanía en Resistencia, el Manuelito. Pero ya este jueves, pues, esperamos que ya esté el Manuelito listo y que no les quiten la luz otra vez. Porque ahora tenemos horarios de madrugada, pero eso no sabemos si se cumple o no se cumple, porque eso es otra de las cosas que se ha quejado la gente. Bueno, empezamos entonces con este análisis. Bueno, ya tenemos los resultados ya están. Los resultados hemos visto que hay obviamente la ganancia en las preguntas del referéndum, y hay pues las preguntas del referéndum también un revés. Aquí quiero analizar una cosa. No hay tal goleada, estimados amigos, no hay tal goleada como dice el gobierno de que se ha ganado por 9-2. No. Aquí las cosas como son. Aquí había dos preguntitas. La D, que hablaba sobre el trabajo el trabajo por horas, y la E, que era el arbitraje internacional. Aquí estas dos preguntas eran la joya de la corona de toda la consulta popular. No se me vengan a hacer los que la seguridad era lo que les importaba. No, la seguridad ya estaba tratada en las reformas del COIBE, eso lo vamos a repetir una y mil veces. Esto estaba ya tratándose en la Asamblea Nacional. Sin embargo, al señor presidente no quiso o dio la orden a su bloque legislativo para que no aprueben esas reformas y no le dañen la consulta popular. 60 millones que yo vine diciendo en este programa, cuando estaba en Ciudadanía en Resistencia, yo lo decía, amados amigos, son 60 millones que se van a ir al tacho de la basura porque esto va a regresar a la Asamblea. Si bien es cierto, por ejemplo, y aquí voy a poner nuevamente el gráfico, la pregunta A, por ejemplo, en el casillero A de referéndum, pues aquí no había necesidad de que pase por la Asamblea, es una ratificación nada más, ¿no? Hay la pregunta, por ejemplo, la 2, la de la extradición, la pregunta 1, perdón, el casillero B, la de la extradición, que gana con un 64.35%, pero nadie habla de los nulos, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, de 8 millones que votaron, no más, ¿no? Creo que son, en total creo que son unos, a ver, son 6.642.000 y 3.461.000 en la extradición, más 1 millón de nulos y blancos, o sea, estamos hablando de unos 10 millones de votantes, de los 10 millones del 1% es nulos y blancos, ¿no? Y aparte que hay un ausentismo del 72%, uno de los más grandes en la historia de las votaciones del Ecuador. Esta pregunta de la extradición, vean, estimados amigos, ya está la extradición. Pero ya, según la propaganda que hacía la señorita Karen Sichel, la doctora Karen Sichel, decía que no había necesidad de convenios, que no había necesidad, que esto era rapidísimo, que el convenio de Palermo ya rápido se mandaban a las personas por delitos que son internacionales. Decir. Otros, como bien Alma Bendita, Micael Andrade, analizábamos en nuestro espacio de Hoja de Ruta las veces que le invitamos a Micaela. Ella decía, no es tan fácil una extradición, y nosotros decíamos efectivamente, porque no es pues... La extradición como ven en las narconovelas que nos han venido dando durante 10 años. No es así. No es tan fácil. Realmente un país que tiene una constitución que dice que es prohibido extraditar a sus connacionales, o sea, a nuestros compatriotas. Porque aquí han venido de una u otra manera, han venido engañando a la gente, hablando de que es facilito, de que ya mañana. Es más, a mí me extraña realmente que una persona como el señor Esteban Torres Cobo, se notaba en la Asamblea conocimiento de las leyes, diga que el primer extraditado puede ser Colón Pico. Nosotros no le justificamos a este delincuente, este señor de alto prontuariado. Pero, perdón, doctor Cobo, ¿qué país le requiere a Colón Pico? ¿Hay un pedido formal de algún país que diga, vean, este señor Colón Pico ha delinquido en mi país y yo lo requiero en mi justicia? Sepa, no hay. ¿Hay un pedido para Fito? No. Hay un pedido formal de alguno de los delincuentes que están en La Roca, en la penitenciaría, en el Rodeo, en Manta, en donde sea. Hay un pedido formal. Y aquí hay otra cosa. Nosotros tenemos firmados, y eso yo he venido repitiendo año tras año, mientras he estado en este espacio, que ustedes amablemente lo han sabido mantener. He venido diciendo acá, el Ecuador es uno de los países que más ha firmado, o mejor dicho, que todo convenio que le han puesto en la mesa ha firmado. Todo, todo. El Ecuador es uno de los países que toda la vida ha firmado todo convenio que le han puesto sobre la mesa. Convenio de derechos humanos, convenios de sobre los refugiados, sobre el asilo, sobre la extradición y todo lo demás. Entonces, amigos, no nos vayamos muy lejos, porque aquí creen que es de coger y soplar botellas, pero es facilito. Hay que poner Google Convención sobre la Extradición, y no crean ustedes que, porque muchos votaron, yo escuché, yo ando por la calle, yo ando en la calle, yo soy persona de a pie, no les voy a decir por dónde ando por seguridad, pero yo ando por la calle. Escucho a la gente, a veces me muero de las iras, porque repiten palabra por palabra, con punto y coma, lo que dijeron en la mañana en el editorial de Coavisa y Teleamazonas o Radio Democracia. Repiten con punto y coma. Es más, como frase de ellos, lo que dijo el doctorcito Chalco, lo que dijo el doctorcito tal, el doctorcito cual, pero de esos medios. Porque los otros analistas no les gusta porque son correístas. Porque ahora todos los que piensan diferente a lo que vos piensas es correísmo. No, no es así. Que uno tenga afinidad, ciertas cosas comparta, pero ciertas cosas también critica. Y no me vengan a decir acá que, ay, porque hay algunitos, vean, perdóneme, estimado amigo que usted me escucha. Como digo, aquí las cosas son como son. Y decimos frente. Vestimos de frente. Vean, no me van a decir que ustedes le creen a un señor Arturo Magallanes, por ejemplo. El señor Magallanes es periodista deportivo, por favor. Y habla de moral y todo lo demás, y le ponen una foto con Rafael Correa y dice, ah, pero esa foto fue cuando me contrataron. Ah, caray, perdóneme. O sea, usted fue contratado por un prófugo de la justicia. ¿Por qué no devuelve la plata de ese contrato? Si es tan honesto. ¿Por qué no devuelve la plata? Y diga, vean, pueblo ecuatoriano, a mí me pagaron, me contrataron, y yo no sabía que este señor se iba a ser prófugo de la justicia, entonces yo devuelvo. ¿No les parece que ahí habría moral? Pero no. Ah, es que me contrataron en esa época. Pero me quedo callado y me quedo bien agarradote la plata, ¿no? Y ellos nos hablan de moral. Por ahí una me dijo, entonces pídele al Mashi que, como es al Bosé, que devuelva la plata de lo que le pagaron. Pídanle ustedes. Yo le estoy pidiendo al señor Magallanes que devuelva. Pídanle ustedes si ustedes creen que está mal pagado. Ahora yo lo que le digo al señor Magallanes es si tanto cree que es un prófugo, tanto cree que ha sido un prontuariado de la justicia y todo lo demás del señor Correa, que aceptó que le contrate ese gobierno. ¿O no estamos ahora juzgando a todos los que han contratado, a los que han trabajado en el gobierno de Correa? Las cosas como son. Ser y parecer, decían por ahí. No le vamos a creer a ese señor. No les vamos a creer a otros que ponen videos trucados, que ponen fotos falsas, como la foto que puso el señor Jorge Luis Mazón, abogado. Este es el momento en donde Gabriela Rivadeneira le está condecorando al señor Poli. Sí, a Poli le condecoraron. Pero no fue Gabriela Rivadeneira, ni es de esa foto. Han de decir, ah, es que eso no importa. No, no, sí importa. Porque ustedes creen en el colectivo, en el colectivo de la gente y en el pensamiento de la gente otras cosas. Entonces ustedes no son éticos para hablar. Y el mismo Jorge Luis Mazón después dijo, ah, es que Correa hacía vaca para los abogados de Poli. Mentira. Ese es otro video trucado. ¿Por qué? Porque no sabemos discernir, no sabemos analizar. Entonces, todo lo que vemos, y peor aún ahora, con tanta inteligencia artificial. Bueno, en esa época no había, pero hay cortes, pues, hay edición, que cambian totalmente el contexto de lo que se dice, de las cosas que se dicen. Pero vean ustedes el video original y no dice eso. O como cuando quisieron aparecer de que Luisa González estaba borracha, cambiándole la velocidad de la voz. Es facilito. Hay programas, hay aplicaciones de los celulares donde te hacen. Es por eso que hay que saber qué o de quién crees. Yo, por ejemplo, ese portal La Data, yo no le creo nada. Y se inventan cada cosa. Entonces, ustedes, estimados amigos, deben ustedes sacar sus propias conclusiones. Ojalá algún día haya en la academia, en los profesores de escuela, en los profesores de colegio, profesores que les enseñen a pensar a los chicos, que no sea la educación mecánica, que a los chicos les manden a buscar libros, no solamente en el internet, a buscar libros, a buscar la historia de este país, porque la gente se olvida, porque la gente cree que en el año 2007 nació la República del Ecuador, cuando no sabe que atrás había un montón de cosas. Sicariato también había. Y no que le cuente la familia del doctor Martínez, juez de la Corte Nacional de Justicia, que fue asesinado en una panadería. Y algunos otros jueces que fueron asesinados en haciendas, donde salían con sus hijos. Aquí el sicariato ha habido siempre. En menos, mucho menos índice, obviamente, y porcentaje. No me vengan a decir que corrupción no había antes. Por favor, por favor. Yo desde el año 78 vengo escuchando casos como el de la procesadora de basura en Guayaquil, Ecohospital, los recolectores de basura, La Garita 3, Flores y Miel, gastos reservados, el impuesto a la guerra, la chatarra del Cenepa. Ha habido casos de corrupción. Vean, la renegociación de la deuda, por la que Gustavo Noboa, el abuelito honesto, estaba huido y asilado en República Dominicana. Perdón. Entonces no me vengan, jóvenes, ustedes a decir solo en el gobierno de Correa hubo corrupción. Se ha habido en todos los gobiernos. Y aquí, ahora se me van a hacer los chefs, pero ya vamos a ese tema. Retomemos el tema de la extradición. Les metieron como la gran solución a los problemas de este país. Yo les pregunto, estimados amigos, con el ejemplo de Colón Pico. Primero, ¿qué país les requiere? Como ni uno, como decía don Marquitos Hidalgo. Como ni uno. Ah, es que Estados Unidos ya le ve porque es narcotraficante. Pregunta, ¿Colón Pico está siendo juzgado por narcotráfico? Que yo sepa, no. Tiene otros delitos. Ah, es que ya vas a ver, los gringos van a llevarse a todos los marinos que son de narcotraficantes. ¿Cuáles? Y ni a los narcogenerales les pueden llevar. Entonces aquí, estimados amigos, vamos a la meollo del asunto. Entonces les decía, facilito es ir al Google. Si no tienen el libro, si no conocen, vayan a la página del ACNUR, www.acnur.org, y ahí busque el convenio sobre la extradición, del cual el Ecuador es firmante. Eso no les dijeron en el anexo. Eso no estaba. Y por eso, estimados amigos, hay que saber buscar. Hay que saber analizar por qué voy a votar. No es que unos dijeron todo sí por la patria, todo sí por Ecuador, porque los que votan no son narcos. ¿Qué? ¿Tengo derecho a votar? No, también si yo creo que no. Porque dice, ay, dice, los que dijeron todo no perdieron porque solo ganaron en 2. Vos también persiste que decías todo sí. Es que hay, verán, decían estos mismos abogados, es que hay que aprender a decidir. Unas sí, otras no. Solo no en las dos, en la D y en la E. Las demás sí. ¿Por qué? Yo en la extradición voté no. Porque a mí en el anexo no me estaban explicando qué va a pasar y cómo van a operar la extradición. Porque verán, y aquí el doctorcito García, que suele estarme contestando los tweets y amenazándome de que va a pedir mi cabeza en mi trabajo. El doctor García dice que no hay ley de extradición en el Ecuador, que tiene que ir a la asamblea. Déjeme, estimado doctor, decirle que hay una ley de extradición en el Ecuador que fue y entró en vigor en el 18 de agosto del 2000. Aquí está la ley de extradición y esta tiene que ser actualizada. ¿Sí? Aquí dice claramente que se concederá preferentemente atendiendo el principio de reciprocidad. ¿Qué quiere decir el principio de reciprocidad, estimados amigos? De que tengamos un convenio bilateral entre los países a los que pueden ser extraditados los ecuatorianos. Principio de reciprocidad del Estado requiriente. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos tener convenios. ¿Tenemos los convenios actualizados? No. ¿Tenemos los convenios actualizados? No. Los convenios de extradición que tenemos firmados en el Ecuador, adivinen qué fechas tienen. Los más nuevos son de 1911, 1914. Y hay una cosa, la extradición, la prohibición de extradición en el Ecuador no es un invento de la Constitución del 2008. Está prohibido desde 1940. Y ratificaron la prohibición de extradición en el año 1998, en la famosa Constitución a la que dicen que queremos regresar. Entonces, aquí está la ley de extradición que existe en el país. ¿Ya? Entonces, se podrá conceder la extradición con límites señalados en la Constitución de la República por aquellos delitos por los cuales las leyes ecuatorianas y las del Estado requiriente señalen una pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a 1 año de privación de libertad en un grado máximo y a una pena más grave. O cuando la reclamación tuviere, por ejemplo, ya ven, todo esto tiene que ser actualizado, pero esta ley existe. Esta ley existe. ¿Ya? Aquí hay, inclusive en esta ley hay un artículo, el artículo 5, que dice que no se concederá la extradición en los casos siguientes: la de extranjeros por delitos cuyo juzgamiento corresponda a conocer a los jueces y tribunales ecuatorianos, según la ley interna. Cuando se trate de delitos de carácter político, no serán considerados como delitos políticos, actos de terrorismo, los crímenes contra la humanidad. O sea, no serán considerados esos como políticos, ¿no? Actos de terrorismo, crímenes contra la humanidad, previstos por el Convenio para la Prevención y Penalización del Crimen Genocidio, adoptado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni el atentado contra la vida de un jefe de Estado. Cuando se trate de delitos militares, por ley penal militar, cuando la persona reclamada deba ser juzgado por un tribunal de excepción, y hay otras excepciones. Ya. Esto tiene que ser actualizado, porque esta es una ley del año 2000. Cuando Correa ni había. Por si acaso, para los que le adoran y siempre le nombran a ese señor. ¿Ya? Pero aquí hay otra cosa. Nosotros como firmantes, porque ya rapidito dicen, sería hermoso, sería lindo verle a Glas como el primer extraditado a los Estados Unidos. Bueno, vámonos a la Convención Interamericana sobre la Extradición adoptada en Caracas, en Venezuela, el 25 de febrero de 1981 por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Extradición. Entró en vigor el 28 de marzo de 1992 de conformidad con el artículo 31 de la OEA. En esta convención, en el artículo 4, improcedencia de la extradición. Esto no les decía el anexo. La extradición no es procedente cuando el reclamado haya cumplido la pena correspondiente o haya sido amnistiado, indultado o beneficiado con la gracia por el delito que motivó la solicitud de extradición o cuando haya sido absuelto o se haya sobreseído definitivamente a su favor por el mismo delito. Primera pregunta, estimados amigos. Ustedes que dicen, en el juicio contra Poli le nombraron nuevamente a Glas, que había recibido sobornos de Odebrecht. Entonces le van a extraditar. Déjeme decirle, estimado amigo, que pierda las esperanzas, porque de acuerdo a la convención, a esta convención interamericana sobre la extradición, dice que si ya cumpliste la pena por ese delito, no puedes ser juzgado en otro país por el mismo delito. Ya no se acuerdan de lo que vociferaban en los canales de televisión y decían el non bis in idem. Non bis in idem. Que por eso no le juzgaban acá a José Conceição Santos, porque había sido ya juzgado en el Brasil, cosa que fue una tamaña mentira y que hay que preguntarle al ex fiscal Pacabancheno cuáles fueron los arreglos y los convenios a los que llegó con Odebrecht. Pero regresemos. Glas tiene dos penas acumuladas. Tiene más del 75% de la pena del tema Odebrecht. Le quieren juzgar por el tema de la reconstrucción de Manabí, por la que está pagando hoy prisión preventiva, porque hay medidas cautelares sobre la sentencia de Odebrecht de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que solían ir cada semana ciertos individuos. Y ahora andan reclamando de que eso no se haga caso. Que lo mismo pasó en la época de Rafael Correa, cuando tenían medidas cautelares y no hacía caso. O sea, todos son unos violadores de los derechos de las personas cuando piden medidas cautelares. Las cosas como son. Entonces, Glas no podría ser extraditado a Estados Unidos por el delito de sobornos, aunque ni siquiera está nombrado ahorita en la sentencia de Polis. Pero si usted tiene esperanzas, pierda las esperanzas, porque hay una prohibición en el artículo 4 de la Convención Interamericana sobre la Extradición, que no es procedente la extradición cuando se haya cumplido la pena correspondiente sobre ese delito. ¿Cuál más? Cuando esté prescrita la acción penal o la pena sea de conformidad con la legislación del Estado requiriente o con la del Estado requerido, con anterioridad a la presentación de una solicitud de extradición. Aquí, no sé si estoy mal, yo entiendo que ya está prescrita pues la acción penal. ¿Por qué? Porque ya está juzgado el señor y está por cumplir la pena. Ustedes no pueden regresarle nuevamente en otro país a decir, no, no, es que tienes que cumplir la pena acá en Estados Unidos. Están locos, eso no se puede. No se puede. ¿Cuál es otra de las causales para que la extradición no sea procedente? Cuando el reclamado haya sido juzgado o condenado o vaya a ser juzgado ante un tribunal de excepción ad hoc en el estado requiriente. No es el caso. Cuando con arreglo a la calificación del estado requerido se trate de delitos políticos o de delitos conexos o de delitos comunes perseguidos con una finalidad política. A ver, aquí resaltemos esta parte. De delitos comunes perseguidos con una finalidad política. A ver, repitan conmigo, estimados amigos. Perdón que sea tan grosero en esto. Los repitamos. Delitos comunes perseguidos con una finalidad política. ¿Acaso el Estado mexicano no le acaba de dar la amnistía? Mejor dicho, el asilo desde diciembre al señor Jorge Glas. Es decir, hay un Estado que le está brindando asilo a esta persona, sentenciada por delitos comunes, pero que México piensa que son perseguidos con una finalidad política. Sigamos. El Estado requerido puede decidir que la circunstancia que la víctima del hecho punible de que se trate ejerciera funciones políticas no justifica por sí sola que dicho delito sea calificado como político. Obvio, es lo que estamos reclamando aquí en el Ecuador. Dicen que es delito común y todo, pero México ya le otorgó el asilo. 5. Cuando las circunstancias del caso pueden inferirse de medida de propósito persecutorio por condiciones de raza, religión, nacionalidad, o que situación de la persona corre el riesgo de verse agravada por alguno de tales motivos. Y 6, con respecto a los delitos que el Estado requerido no puedan perseguirse de oficio, a no ser de que hubiese querella, denuncia o acusación de parte legítima. Es decir, estimados amigos, ustedes no pueden decir que el día de mañana van a irse todos los que están en la cárcel del Inca, por ejemplo, a Estados Unidos, porque así les vendieron la idea de que con esto la justicia de los Estados Unidos va a hacerse cargo de todos. No. Y además, no puede decir de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Lo que decía la señorita Sichel, pues, es que la Convención de Palermo dice que los delitos internacionales, que considerados internacionales, sí pueden tratarse en otros países. No. Aquí clarito dice. No puede hacerse de oficio, tiene que haber una denuncia, tiene que haber una acusación. No puede decir, no, es que mañana me cae mal el señor Fito o mejor dicho, me cae mal el señor Pedrito y yo le mando por narcotráfico allá porque me parece que es narcotraficante. Tiene que haber la denuncia allá y el Estado requiriente tiene que pedir, ¿saben qué? Yo le necesito a Pedrito porque él estaba traficando desde acá, por ejemplo, o traficó acá. Entonces, si ven que hay un montón de cosas que no les explicaron en el anexo, en el cual ustedes fueron cerrados los ojos a votar todo sí. Había que hacer un análisis. Así como había que hacer un análisis de las preguntas de seguridad. El porte de armas ya consta como un delito, porte ilegal de armas, un delito. Que no se acuerdan, estimados amigos, que en una mañana nos despertamos con unos allanamientos que pasaron en vivo y en directo, donde un expresidente estaba en calzoncillo con sus nietos, donde pasaron todo el allanamiento, encontraron unas medicinas en su casa. Hicieron todo el alboroto, y adivinen por qué le acusaron en primera instancia a ese expresidente. Por tener un arma en su casa. Entonces, porte ilegal de armas. Eso quiere decir que ya hay. que se puede reformar para que haya otro tipo de restricciones, otras cosas. Eso es otra cosa. Pero les vendieron como que ahora porte de armas. Que las Fuerzas Armadas estén en las calles haciendo labores de apoyo a la policía. Perfecto. Nadie lo niega. Eso estaba desde el 2015 en una enmienda. Pero se bajaron las enmiendas en el 2018 en el Trujillato. Y el primero que aplaudía era Guillermo Lasso. El primero que decía, no se puede, no se puede desviar la atención de las fuerzas, la verdadera misión de la Fuerza Armada es cuidar la soberanía. Eso decía Guillermo Lasso en el 2018. En el 2015 se quejaba, en el 2018 festejaba porque se bajaron esas enmiendas. Y después nos vendió la idea de que la solución era que los militares salgan a las calles. Bueno, ya está. Ya están los militares en las calles. Y les cuento algo, ya no son solo 99 muertos. Y hay como 110. Porque ayer nomás fueron 4 en Manta. 1 aquí en Quito que asomó desmembrado. 8 en Pascuales, 8 en Quevedo. Y así sigue la inseguridad en este país. Ah, que los militares puedan ir a ¿cómo es? Los militares puedan coger las armas que son incautadas. Está bien. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo entran las armas a las cárceles? ¿Quién les permite la entrada a las cárceles? ¿Acaso ayer nomás no fueron detenidos? O mejor dicho, ayer. Sí, ayer. Ayer no fueron detenidos 2 militares queriendo meter municiones y celulares a la cárcel de La Tacunga. Militares. Ya no son policías, ahora son militares. ¿Acaso los policías no hicieron un allanamiento donde tuvieron que capturar a sus mismos compañeros en servicio activo? ¿Cómo puedo yo confiarles las armas a personas que están, no digo todos, que están contaminados? Porque en la consulta popular no dice una depuración a fondo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sino que les estamos dando más herramientas para que las manzanas podridas sigan cometiendo casos aislados. Duro, duro decir esto, estimados amigos, pero, por ejemplo, votaron ustedes sí por las cortes especializadas. Perfecto, chévere. Pero no se han puesto a pensar quiénes les van a elegir a esos jueces de esas cortes especializadas. Oigan, porque yo tengo dudas. Ya verán, el Estado mexicano, ¿por qué le da el asilo a Jorge Glas? No es por ideología. Porque analizaron el caso. Y ojo, aquí hago un paréntesis. Está circulando un video de un tipo, un abogado resentido porque AMLO no le apoyó para que sea juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un tal Gutiérrez Bailón, que dice que Ecuador puede poner una contrademanda. Aguante, papá. Usted es abogado. La demanda ya está. Tiene inclusive fecha. Es el 30 de abril, 1 de mayo, las audiencias en la Corte de La Haya, donde ya está el reclamo de México. ¿Cómo quieren contrademandar si primero tienen que resolver eso, pues? Ya ven que les venden humo. Y rapidito dicen, ay no, es que contra la contrademanda vamos a sacar hasta plata. ¿Plata de qué, pues? O sea, ¿ustedes creen que con una contrademanda la Corte de La Haya va a decir, ah no, pues qué bien que se hayan metido en la Embajada de México? ¡Qué machos! En otras épocas eso era causas belis. Y yo solo me imagino, Dios no quiera, que hubiéramos estado en los años 90 nomás. A ver si los mexicanos dejaban pasar algo como lo que pasó ahorita. Es que ahora ya estamos más evolucionados. Nadie se quiere meter a una guerra. Yo pregunto si los mexicanos en esa época no mandaban unos 2 aviones con 2 misiles. Bueno, en los 90 no había ni Coca-Cola, ni Mazars, no había nada, había Paute nomás. Nos bombardeaban Paute a ver cómo estábamos. Y con los deficientes que son los militares nuestros que solo sirven para... Ahí sí, tengo que darle la razón al señor Abdalá Bucarán cuando dijo la frase que dijo. Pero discúlpenme, o sea, no pueden ni interceptar una avioneta de narcotraficantes, porque no hay combustible para salir a patrullar con los aviones supersónicos nuestros. No hay radares. Es más, el radar que había en la frontera norte le movilizaron a Chone y le dañaron. Recién creo que el próximo año está llegando el otro radar, el de repuesto. Y la pregunta es, ¿quién compró esos radares? Radares que estaban funcionando, ¿no? ¿Será el que dice que es narcotraficante, el presidente narcotraficante? ¿Y cómo compras radares para controlarse el mismo? Para ponerse a pensar, estimados amigos, pero ya digo, uno hace lo que tiene que hacer, ponerles... ponerles a ustedes la otra versión de los hechos, ya ustedes sabrán. Y si me creen, no me creen, vayan, busquen en la página de la ACNUR y van a encontrar ahí la Convención Interamericana sobre la Extradición. Y entonces, y así van a ir conociendo un montón de cosas que no les han dicho. Sobre la ley de dominio. Estimados amigos, no tenemos ni la UAFE. No funciona la UAFE. Y ustedes creen que van a, mejor dicho, y no funciona la justicia. Y no van a elegir jueces probos porque tampoco hay presupuesto para hacer el concurso. Entonces, ¿cómo va a mejorar esto? ¿Solo bailando? ¿Solo festejando? ¿Y ahora qué dijeron en la asamblea? Ah, no, nosotros vamos a insistir con el trabajo por horas y el arbitraje. Ya les valió madre el como dicen vulgarmente, valió paloma la decisión popular. Ya dijeron, no, el pueblo ecuatoriano, no, pero nosotros vamos a insistir. Y lo mismo la asamblea. Sí, ganó el sí, pero nosotros vamos a incluir otras cosas. Eso nos decía la consulta popular. Es así como les engañaron desde el 2018 cuando dijeron 7 veces sí. Y el señor Trujillo dijo, no, yo soy todopoderoso y estoy encima de la Constitución. Yo me acuerdo claramente las palabras del señor Trujillo cuando decía de haber controversia entre las decisiones de la Corte Constitucional y las nuestras, han de prevalecer las nuestras por ser fruto del mandato popular. ¿Eso decía los anexos? No. Hizo lo que le dio la gana el señor Trujillo, como va a ser ahora la asamblea y como va a ser la ministra de Trabajo que dice que va a insistir en el trabajo por horas. Trabajo por horas que no nos dijeron en los anexos cuánto iba a costar la hora, cuánto iba a ser el aporte al IES, cuánto iba a ser o cómo iba a ser el pago de los décimos, porque esos son derechos adquiridos, estimados. O si querían coger y hacer como les daba la gana, y es otra cosa, y por eso el pueblo ecuatoriano les dijo no. Sobre los arbitrajes internacionales, escúchenle a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Todos los países están saliendo de esa... camisa de fuerza que eran los arbitrajes internacionales y nosotros nos regresamos a los años 90. Claro, ¿qué no va a estar aplaudiendo, por ejemplo, el señor Hernán Pérez Luz? Él es uno de los lobistas de las empresas multinacionales para que nos saquen la madre al Ecuador. Yo me remito a las declaraciones del mismo doctor Tandazo. O vayan a ver quién era el abogado, el lobista de Occidental, de Perenco, el señor Hernán Pérez Luz. Entonces ellos buscan sus intereses, no buscan el bienestar popular, el bienestar de la gente. Hay que decir las cosas como son. Y como son también hay que decir las cosas, por ejemplo. Les digo, por ejemplo. Porque es facilito ahora negar al pana, negar al conocido, negar al militante, negar a todo mundo. Facilito. Es facilito hacerse loco, decir yo no sé, yo no le conozco, yo no le he visto, conmigo no ha sido, es que era el contralor del correísmo, es que era este, es que era el otro, es que yo no sabía, es que yo no conocí. No, estimados amigos, no se me hagan los locos. No se me hagan los locos porque les queda pésimo eso de hacerse los locos, ¿no? Y yo voy a empezar por este videíto que muy amablemente me pasaron. Muy amablemente me pasaron. Que les voy a indicar en este momento que me parece muy pertinente, muy... acorde a los tiempos, porque aquí vamos a decir las cosas como son. El señor Poli está sentenciado en Estados Unidos, me parece bien. ¿Y saben por qué me parece bien? Porque así debe ser la justicia. La justicia debe decir no solamente con lo que diga un testigo, sino, a ver, aquí están las transacciones que se hicieron. Aquí está la compra del bien, que no ha explicado por qué. Aquí están los giros, aquí están las transferencias, aquí están los cheques, aquí está la propiedad, aquí están las escrituras. ¿Qué es eso? Corroborar. Lo que te dice un descalificado como José Conceição Santos, con lo que realmente le dio. Porque aquí verán, aquí la delación del señor Conceição Santos era: yo he entregado 14 millones a tío de Jorge Glas en 2 maletas. 14 millones en 2 maletas. Revisen la declaración del señor. Eso decía. Yo me pregunto. A mí me gusta preguntarme siempre. Yo soy bien curioso. ¿De qué banco sacó esos 14 millones? ¿O los tenía en el bolsillo? Anduvo por la calle con 14 millones y nadie se dio cuenta. Ah, es que pudo haber traído en un avión de Odebrecht. Y los aviones de Odebrecht no pasan aduanas. Ah, es que tenían en la Odebrecht de Ecuador. En la caja fuerte tenían 14 millones. Caray. ¿O en qué banco tenían? ¿De dónde viene el? ¿Saben quién tenía que hacer ese trabajo? La UAFE. La UAFE tenía que haber hecho el rastreo de dónde sacó este señor los 14 millones para llegar hasta el individuo que cobró el soborno. Y no hay. Y no hay. Después, esos 14 millones, ¿a dónde fueron? ¿Qué se hicieron? Se hicieron propiedades, se hicieron cuentas bancarias, se hicieron paraísos fiscales. ¿Qué se hizo esos 14 millones? Porque verán, aquí no quiero defender a nadie, pero solamente a mí explíqueme. Explíqueme, señor amigo, usted que despotrica en las redes sociales de que se han robado un montón de plata. Si a usted le dice que su tía se robó $1000, usted... le cree. Así usted nunca haya tenido esos $1000. Eso es lo que está pasando. Usted en su vida tuvo $1000, pero le dijeron, oye, tu tía te robó $1000. Y ustedes dicen, mi tía me robó $1000. A pesar de que ustedes no saben cuándo y cómo y de dónde se sacó esos $1000. Eso mismo es lo que está pasando en el caso Glas. No encuentran una cuenta, no encuentran un departamento, no encuentran un terreno comprado, un carro comprado. ¡Ay! Ya hayan salido. Es que los testaferros. ¿Y Poli no tenía testaferros también? No tenía hijos, no tenía parientes, testaferros y todo lo demás. Ah, es que eso es en los Estados Unidos. Ah, ¿y qué es de diferente? Entonces acá acusas porque te dijeron, no por lo que comprobaste. Alguna vez un profesor también me dijo que en derecho penal no es lo que sabes, sino lo que puedes comprobar. Entonces, me alegro que la justicia en los Estados Unidos sepa encontrar pruebas y que no haya para dónde que se vaya el señor. Y aquí lo terrible. Los sobornos son a nombre del Estado ecuatoriano. ¿Cuánta de la plata que va a recibir el gobierno de los Estados Unidos va a venir acá al Ecuador como resarcimiento por el señor Poli? Nada. Pero aquí yo quiero recordarles algunos desmemoriados, porque algunos, Sociedad Patriótica, algunos del PRIAN, partido del papá de quien hoy nos gobierna, de la Democracia Popular, que en esa época se llamaba UDC, les recuerdo una cosa. Empecemos por ahí. Año 2006, elecciones. El partido recién formado, que se llamaba Alianza País, no presentó candidatos a la Asamblea, al Congreso Nacional. Porque inclusive hizo una campaña, no sé si ustedes se acuerdan de los payasos que entraban al ascensor y decía Congreso Nacional. AP, Alianza País, no presentó candidatos. ¿Quién tenía la mayoría de ese congreso? El PRIAN. ¿Por qué? Porque Álvaro Noboa entró a la segunda vuelta con Rafael Correa. Verán, no lo digo yo, lo dijo en su momento Ecuavisa. Escuchen este video, por favor. Escuchen y vean. Confianza del entonces presidente Lucio Gutiérrez. Fue su secretario, luego ministro, pasó por las aduanas y otros cargos. Durante el inicio del gobierno de Rafael Correa, Sociedad Patriótica formaba parte de la mayoría en el Congreso junto con el PRIAN de Álvaro Noboa, el Partido Social Cristiano y la UDC, que reemplazó a la Democracia Popular. Esa mayoría en enero del 2007 se repartía a las comisiones legislativas, el Tribunal Supremo Electoral y sus delegaciones provinciales. Y allí se definía la elección del fiscal y se conformaba la terna para Contralor, que Sociedad Patriótica exigió que esté encabezada por Poli. Para Correa avalar ese acuerdo fue fundamental, ya que sin representación en la Asamblea estaban en juego los votos para que se apruebe la consulta popular que daría paso a la Asamblea Constituyente. Lo de la terna para Contralor es perfectamente constitucional, eso le corresponde al Congreso. Yo tendré que evaluar a cada uno de los miembros de la terna y elegir un Contralor, como dice la Constitución. Y las cosas se dieron como estaban previstas. El 13 de febrero los diputados aprobaron la consulta y 3 días después Correa eligió a Poli y lo posesionó. Poli luego fue ratificado en su cargo por la Asamblea Constituyente. Hasta ahí queda, ¿no? Hasta la Asamblea Constituyente, donde fue ratificado el señor Carlos Poli Fayón. ¿Quiénes estaban en la Asamblea Constituyente? La mayoría era de AP. ¿Sí saben quiénes eran los AP en esa época? María Paula Romo, Betty Amores, ya un montón de los que hoy están en contra del correísmo, que le corren al correísmo, que le señalan con el dedo al correísmo y dicen, es que era el contralor de Correa. Pero vos le ratificaste en la Asamblea Constituyente. Y aquí hay algo más. ¿Quién manejaba la Secretaría de Transparencia o la Secretaría Anticorrupción del gobierno de Rafael Correa? ¿Acaso no era un señor que se decía torero? Un tal Juan Sebastián Roldán. ¿Acaso él no manejaba la Secretaría de Transparencia? ¿Y por qué no dijo nada de Poli? O ahí, como estaba en el gobierno, era pana. Así que, estimados amigos, aquí no se me baja de la camioneta nadie. Todos han tenido relación con el señor Carlos Poli. Correístas, bueno, APs, Alianza País, los PRIAN, los PSC, inclusive hay una declaración de Poli en La Posta que lastimosamente no le encuentro, pero si le encuentro rapidito les voy a poner, porque o sea, es facilito olvidarse de las cosas, ¿no? Es facilito decir yo no fui, yo no me acuerdo, es que yo no supe, es que yo esto, es que yo el otro. No. Carlos Poli era de Sociedad Patriótica. Fue gobernador, fue de las aduanas, fue secretario inclusive de Lucio Gutiérrez. Luego, como ya hemos visto, el señor Gutiérrez fue, como es el señor Poli, fue puesto en la terna que impusieron los señores de Sociedad Patriótica. Entonces, no vengamos con esas cosas. Los bloques del PRIAN, de Sociedad Patriótica, el Partido Social Cristiano, la UDC y el PRE aprobaron la terna que el Congreso Nacional enviará al presidente de la República, Rafael Correa, para la designación del Contralor General de Estado. Todos le conocían a Poli. Entonces, no se me vengan a hacer los que yo no supe, yo sí sabía, pero yo no me acuerdo, esto que el otro. No. Aquí, como digo, las cosas como son, ¿ya? Y aquí les voy a poner este video que ya le encontré. Ya, les voy a poner este video donde claramente el señor Poli habla de su relación con ciertos políticos que a ustedes les va a dar un chiste. Escuchen esto. Un día le dije a Guillermo Lasso, que me acusa todos los días por ahí y que habla barbaridades, que algún día le voy a decir las verdades de las reuniones que me invitó a su casa, a las reuniones con Jaime Nebode en el Banco Guayaquil, qué buscaba él, que no consiguió de mí, y también algo más, que dice barbaridades, palabras insolentes, y que lo conozco de la época de Lucio Gutiérrez, ¿no? Entonces, así es la gente. ¿Por qué? Entonces, claro, porque el uno era gobernador y Lasso era parte del equipo económico de Lucio Gutiérrez, o ya se olvidaron. Entonces, estimados amigos, vuelvo a repetir, aquí no se me bajan de la camioneta nadie. Nadie se me baja de la camioneta porque, perdonen amigos, todos conocían a Poli. Ahora no se me hagan los que yo no sabía, es que era el contralor del correísmo. Sí, pero vos le pusiste, pues. Vos le pusiste primero en la terna, no le conocías. ¿Cómo es que Leonardo Viteri dice que él sí le conocía desde muchachos? Dice. Y desde muchacho se quedó callado porque ¿qué será lo que le detenía para que no denuncien antes? Y aquí hay una cosita más ya para finalizar el tema y este editorial. El asunto es que en este juicio esperaban que Poli cante y diga Correa, los correístas, y Poli no se acogió al silencio, según expertos, periodistas, literatos y metidos en todo, como el señor Jaime Bailey, Dice que se abstuvo por no acusarle al hijo. Oigan, pero en la sentencia dice clarito que el hijo es el que armaba todos los sobornos. Ahí ya no te creo, Bailey. O sea, ¿cómo va a callarse por eso? Yo creo que se está callando por otra cosa. Porque él va a brindar la información de dónde están sus cuentas, que quién nomás tiene, y así tratar de rebajar la pena. Yo creo que esa es la forma en que los abogados de Polis van a negociar. Pero allá es otra cosa, no me interesa tampoco, ni tampoco creo que la justicia estadounidense sea del todo honesta, pero al menos es mucho mejor que la nuestra. Sí, porque allá sí se acusa con pruebas. Acá es solo me dijeron, me contaron. Noticia criminis porque salió en una revista. Eso nada más, estimados amigos. Amigos, muchísimas gracias. Ha sido este editorial al César, lo que es el César, por Hoja de Ruta Radio para todos ustedes. Esperamos que podamos estar nuevamente el día lunes con este segmento para estar en contacto siempre con ustedes. Ayuden a Hoja de Ruta, ayuden también en las colaboraciones a las cuentas que estamos poniendo en pantalla y pues sigamos adelante aquí en Hoja de Ruta Radio con Al César, lo que es el César, las cosas como son. Buenas noches.